Hoy vamos a revisar 5 malos hábitos frecuentes que deberías evitar si quieres que tu perro sea feliz y obediente. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. ¡Vamos! Hábito número 1. Reñirle o pegarle a destiempo. Es muy probable que en algún momento quieras reconducir algún comportamiento de tu perro y quieras reñirlo o al menos avisarle, comunicarle que lo que está haciendo no está bien hecho. Vamos a revisar las claves para que puedas hacerlo bien. Vale. Los ejemplos más típicos son cuando el cachorrito se ha hecho pipí en casa y llegamos. El pipí ya está hecho o ya ensuciado en el suelo. En ese momento, muchos propietarios tienden a reñirlo. También pasa cuando, por ejemplo, el cachorro ha roto algo y los propietarios, los humanos, llegan a casa y se encuentran las cosas rotas. Es muy frecuente reñirlo en ese momento. Eso lo único que hace es que el cachorro coja miedo, pero difícilmente va a aprender a no romper lo que había roto o a no hacer pipí. Para esto, lo que tenemos que hacer es fijar los hábitos que queremos, los hábitos correctos. Por tanto, primero, céntrate en enseñarle lo que quieres. Por ejemplo, hacer pipí, las micciones, las defecaciones en el lugar adecuado. Trabaja llevándolo al sitio adecuado. Trabaja, si tu problema es, por ejemplo, que rompe cosas, trabaja para configurar un espacio donde no pueda romper cosas y donde además tenga cosas aptas, cosas que realmente son para que él pueda morder o para que él pueda entretenerse o romper, y crea ese hábito. ¿Vale? Cuando tengas los hábitos que quieres ya trabajados e interiorizados por el perro, será el momento en todo caso donde puedes corregir alguna conducta. Pero si te decides a corregir una conducta, tiene que ser en el momento que está sucediendo, no en el momento que ya ha sucedido, porque el perro nunca te va a ser la asociación que tú quieres. Segundo fallo que debes evitar: no enseñarle desde el primer día de vuestra relación a permanecer por periodos de tiempo solo sin tu presencia. Es importante que desde el primer día le enseñes a tu perro a estar solo en algún sitio y que vayas fomentando este ejercicio o este hábito, porque de esta manera, cuando lo necesites, vas a poderlo dejar solo para irte a trabajar, para irte a comprar, para lo que sea. Hay muchos perros que se encuentran, que llegan a una familia y siempre hay alguien en casa, por ejemplo, y nunca acaban de estar solos, y llega un día que por lo que sea tienen que quedarse solos y es realmente un drama. No pueden, por ejemplo, los propietarios dejarlo para irse a cenar o para otras muchas cosas. Si supieses los casos que me he encontrado, que realmente los propietarios acaban sin poder dejar al perro en casa y sin poder prácticamente irse al cine o hacer cualquier cosa. Por lo tanto, algo que parece que no es importante es realmente muy importante y es algo que debería estar incluido en cualquier programa de educación básica del perro, que pueda estar solo en casa o incluso que cuando tú estás en casa puedas dejarlo en una habitación y él sepa quedarse tranquilo. Para habituarlo es tan fácil como ir dejándolo solo, progresivamente, por espacios de tiempo o por periodos de tiempo cortos, ves aumentando cada vez un poquito más y déjale algo para que se entretenga. Dame un like si estás de acuerdo. Fallo frecuente número 3. Utilizar collares inapropiados o de manera inapropiada. En este vídeo no voy a entrar a valorar los collares, simplemente quiero enseñártelos y explicarte para qué sirve cada uno. Vamos a empezar por los arneses de pecho normales. La correa se ancla por detrás, la cabeza del perro estaría aquí delante. Muchos propietarios utilizan estos collares o estos arneses esperando que el perro tire menos. Normalmente lo que pasa es que el perro sigue tirando igual o más porque se le ofrece una superficie cómoda para tirar desde el pecho. Así que deberíamos usarlo únicamente si nuestro perro no tira. Los siguientes arneses son los arneses antitiros o arneses redireccionadores. Estos, a diferencia de los que acabamos de ver, se anclan por delante. Así que esto es el pecho del perro y aquí va la cabeza. Lo que conseguimos con este arnés es que cuando el perro quiere tirar, podemos redireccionarlo y podemos hacer que tenga mucha menos tendencia a no tirar de la correa. Como collares típicos para adiestramiento, al menos para adiestramiento para sistemas convencionales, encontramos los collares de ahorque. Estos collares lo que hacen es que cuando el perro tira para adelante, aprietan. Más que ahorcar, lo que hacen es apretar al perro, con el fin de que el perro se sienta incómodo y no quiera tirar. Por último, vamos a comentar los collares de púas. Tienen un sistema que es parecido al otro, al menos la gente los utiliza también para lo mismo. Cuando el perro tira,
se clava las púas, o si no se las clava, se pellizca con las púas estas, y entonces se busca precisamente lo que el perro se sienta incómodo delante y quiera posicionarse al lado del dueño. Aunque realmente estos collares bien utilizados serían para generar instinto y para activar al perro en algunos trabajos deportivos. Por tanto, es un collar que es delicado de usar. Realmente, antes de ponerlo, deberíamos plantearnos si estamos capacitados para usarlo bien o no. Error frecuente número 4. Este es especialmente importante para cachorros y para perros inseguros. Y se trata de llevar a nuestro perro a jugar áreas de recreo canino donde hay perros con pocas habilidades sociales. Os voy a comentar algo que me pasó el otro día hace poco con Lola. Resulta que estábamos paseando y pasamos por un área de recreo canino donde habían un montón de perros y decidí entrar. Bien, empezó a interaccionar con algunos perros y de repente oyeron dos perros que empezaron a acosarla. Y entonces ella, los propietarios, prácticamente no hicieron nada, como que estaban acostumbrados. Sus perros son unos bullers, de estos que abusones, y están acostumbrados, se piensan que eso está bien y no decían nada. Y Lola, pues bueno, cogió y se vino conmigo, se puso como entre mis patas. ¿Vale? Bueno, pues yo cogí y me fui. Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto? De que mi perra ahí registró una sensación incómoda, ¿no? De, joder, estos tíos están pasándose, están usando de mí. Ella no es una perra agresiva y es una perra que bueno, tiene poco temperamento y es muy difícil que se pelee. Pero otro tipo de perro lo que va a hacer es, ante esa amenaza, pues bueno, devolver la amenaza, ¿no? Defenderse. Entonces ahí empiezan como a sentarse dinámicas incómodas e incluso malos hábitos. Esto, pues especialmente es súper negativo con perros inseguros, porque se van a quedar como pues traumados, van a quedar una experiencia negativa muy impactante, o también con cachorros. Imaginaros qué percepción tiene un cachorro de dos perros adolescentes o de dos perros mucho más grandes que él que están abusando de él. Pues, ¿qué va a pensar? Pues relacionarse con perros grandes es peligroso y eso es un miedo que se puede ir quedando ahí y que lo que puede hacer es que en un futuro desencadenen conductas reactivas, en reacciones desproporcionadas, en reacciones incluso agresivas. Si estás educando a un cachorro, te recomiendo que te descargues mi ebook para cachorros. Arriba en la tarjeta te dejo el link. Te va a servir como guía para evitar los problemas más frecuentes y para conseguir un perro adulto equilibrado. Error frecuente número 5. Este se trata de descuidar alguna de las tres áreas más importantes del perro. Estas son el área física, el área mental y el área social. Referente al área física, te diré que tu perro ha de hacer ejercicio adecuado a su nivel de energía. Referente al área mental, te diré que ha de estar mentalmente estimulado. Conseguirás estimularlo mentalmente enseñándole habilidades, adiestrándole o proporcionándole juegos que podáis hacer entre los dos. Por ejemplo, enseñarle a buscar cosas. Y referente al área social, tiene que poder relacionarse con perros. No es necesario que se relacione obligatoriamente todos los días con perros, pero sí que debería poder relacionarse con otros perros varias veces por semana. No potenciar o no trabajar bien cualquiera de estas áreas probablemente va a hacer que aparezcan problemas de comportamiento. Arriba en la tarjeta te dejo un vídeo donde puedes ampliar la información de cómo atender bien estas tres áreas tan importantes. Y como conclusión, para ir cerrando este vídeo, te comentaré que con la primera perra que tuve cometí el fallo de llevarla a jugar a sitios con demasiada frecuencia donde habían perros con pocas habilidades sociales y esto me pasó factura, nos pasó factura y acabé con problemas de reactividad. Me gustaría que me explicases cuál ha sido el fallo más importante que has cometido con tu perro. Déjamelo abajo en los comentarios. Te agradeceré mucho que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. Y recuerda seleccionar bien las amistades de tu perro. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.